Hola, buenos días. Gracias, Consuelo. Muchas gracias al Instituto, a la Universidad de Valencia, por haber marcado. Gracias a la Fundación Canadá, a Melissa, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Todos sois estudiantes, ¿no? Son más o menos, casi. Es un placer estar acá. Entonces, bueno, no importa tanto el título, ¿verdad? Que vamos a hacer una presentación un poco general sobre el tema de la justicia universal o jurisdicción universal, depende de cómo lo quieren plantear. Lo que me propongo hacer es un poco una presentación general sobre un poco el contexto, bueno, a ver si tengo un plan, un poco un histórico, no sé exactamente lo que sabéis ya sobre el tema. Entonces, vamos a empezar un poco con las bases, generalmente lo que es la justicia penal internacional, los crímenes, etcétera, de manera un poco general para llegar al rol de los estados. Entonces, la justicia universal, como la llaman acá, es interesante porque es diferente del tema más, mucho más preciso y más estrecho de jurisdicción universal, pero bueno, la idea es lo mismo. Entonces, el rol de los estados en esta lucha global contra la impunidad por los crímenes internacionales. Ya sé que ha pasado muchas cosas en España, que todavía se pasan muchas cosas acerca del tema de la justicia universal. Yo voy a mencionar algunas cosas. Tenéis aquí, bueno, aquí profesores muy expertos del tema. Bueno, vamos a ver tal vez más tarde en el debate, en las preguntas, si entramos un poco más en las cosas. Yo he seguido un poco lo que está pasando en España, no conozco todos los detalles de todos los fallos, porque han sido muchos, pero lo que propongo es hablar un poco de esto, hablar un poco de lo que pasó también en Canadá, pero también a lo mejor en el periodo de preguntas, si queremos entrar un poco más en el debate, pues veremos. Si no, propongo poner un poco más el contexto general. ¿Le conviene? Sí. Entonces, justicia penal internacional primero y después el rol de los estados. A ver, justicia internacional penal empieza más o menos, y hay debates históricos de que empezó antes de esto, pero la verdad es que empezó verdaderamente en Nuremberg, después del Segundo Conflicto Mundial. Una revolución mencionó por qué se habla de una responsabilidad penal o criminal individual, entonces por individuos, por reglas directamente del derecho internacional. Entonces, como sabéis, el derecho internacional público se interesa primero a los estados. Entonces, hasta este punto, más o menos, los individuos no tenían casi nada que ver con el derecho internacional. O sea, no eran ni sujetos de derecho, ni sujetos del derecho, tampoco sujetos de derechos, o más o menos. Entonces, en Nuremberg, lo que hace el derecho, por la primera vez y de manera verdaderamente revolucionaria, era, no sé si lo voy a decir bien en castellano, pero levantar el velo de la soberanía estatal para llegar al individuo detrás del Estado o dentro del Estado. Entonces era verdaderamente una revolución. Ahora lo veamos un poco como algo que ya está, ¿no? Pero era y es más o menos reciente en la historia del derecho. Entonces he puesto la citación en inglés, que es un poco... Si estudiáis el derecho internacional tenéis que aprenderla. No sé si existe, me imagino que sí, pero no la he encontrado. Entonces, crimes against international law are committed by men, por hombres, not by abstract entities. Entidades abstractas, ¿a qué refieren? Ahí son los estados. Así que los crímenes no son cometidos por entidades abstractas, no sé si se dice así, pero por hombres. And only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced. Eso es revolucionario. Dice que los crímenes son cometidos por hombres y solo por punir o reprimir a estos hombres, las provisiones del derecho internacional pueden ser enforzadas. Voy a necesitar un poco de salud, bueno. Y además por la mañana, que todavía esta mañana para mí, de hora de Canadá, el castellano a veces no me sale. Entonces, eso era el punto de inicio del derecho penal internacional, como lo entendemos ahora, que es de llegar al individuo que comete violaciones del derecho internacional. Así salimos de este punto. Ahora tenemos tres crímenes internacionales reconocidos. Y ahí pongo la definición del genocidio que se encuentra en el convenio de genocidio de 1948, pero que está también en todos los estatutos de los tribunales internacionales.
también es la definición reconocida en el derecho consuetudinario. Eso es la palabra más difícil, la costumbre internacional. Entonces lo pongo para que sepamos del punto de vista jurídico, no solo sale del entendimiento público de lo que es un genocidio, que es normalmente un poco asimilado con masacres en general, pero el genocidio tiene una definición bastante estrecha. Y se dice, entonces se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados, que son ahí, matanza, lesión grave, que puede incluir violación o violencia sexual, el sometimiento interesado del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción, así que como por ejemplo limpieza étnica. Bueno, entonces uno de esos actos, pero lo que sigue es lo más importante, con la intención de destruir total o parcialmente. Entonces la intención de destruir, que es el punto que diferencia el crimen de genocidio de otros crímenes como asesinato, otra cosa, crímenes normales. La intención de destruir total o parcialmente un grupo, no cualquier grupo, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Así que son cuatro grupos protegidos por la definición y claro que ven que excluyen a otros grupos, otros tipos de grupos que pueden ser víctimas de ataques o de destrucción. ¿A cuál puedo preguntar cosas como si fuera una clase normal? ¿Sí? ¿Listos? No sé cómo funciona aquí en el país, pero en Canadá sí estamos un poco dinámicos. ¿Cuál grupo falta aquí en la definición? Hay muchos, pero ¿cuál es, por ejemplo? Político, razón de sexo. De sexo, exactamente. Entonces, hay grupos acá que no están protegidos, por razones históricas un poco complicadas de entrar, pero razones de políticas, la verdad. Entonces, en 1948, cuando los estados se han acordado para redactar ese convenio, han excluido algunos grupos. Político, entonces, por ejemplo, si piensan en el genocidio de Camboya en el medio de los años 70, se acuerdan que más de 2 millones de Khmer, de camboyanos, fueron matados en una población de 6 millones, así que la tercera parte de la población. Pero no califica como genocidio, según esta definición, porque los grupos que eran el objeto de los ataques eran a lo mejor grupos sociales, intelectuales, todos son gafas, todos son los profesores de colegio, etc. Entonces, es un masacre horrible, pero no cabe en la definición. Y hay muchas otras situaciones que no caben justo dentro de esta definición muy estrecha. Ahora vamos a ver, y eso si les interesa podemos hablar más de cómo los tribunales internacionales han interpretado esta definición para incluir, por ejemplo, el genocidio, claro, en Ruanda. Pues los grupos en Ruanda, ¿quién fueron atacados en Ruanda, más o menos? Los Tutsis. Los Tutsis. ¿Quiénes son los Tutsis? ¿Es un grupo étnico? Pues a lo mejor, pero no, porque la definición técnica de un grupo étnico es un grupo que comparte el idioma y una cultura, según los estudios sociológicos, etc. Pero los Tutsis no se diferencian de los Hutus en este sentido. Comparten con ellos el idioma, comparten la cultura, comparten un montón de cosas. Entonces, técnicamente no caían dentro de la definición. Así que el Tribunal Internacional por Ruanda interpretó esa definición de manera no solo objetiva, como la definición clásica de los grupos étnicos, sino también como subjetiva. Así que, ¿cómo se perciben los grupos? Los Tutsis se perciben como un grupo étnico distinto de los Hutus. Los Hutus perciben a los Tutsis de una manera distinta, sí, entonces sí que podía caer o podía entrar dentro de la definición. Así que los tribunales han encontrado maneras, ¿sabe?, de jugar un poco con la definición que es de verdad muy estrecha. Entonces, ¿qué nos sirve eso? Les invito, a lo mejor no se parece un poco formal aquí, yo soy enfrente, pero si tenéis preguntas mientras hablo, por favor, interrumpenme. Que a mí me gusta mejor así. Así que pueden esperar al final, pero si tenéis cualquier pregunta, por favor, levanta la mano y así hablamos, ¿vale? Crimen de lesa humanidad, no tenemos un convenio, no tenemos un tratado internacional que trata de esos crímenes, que es un problema, un vacío en el derecho internacional. Hay grupos que están trabajando en redactar un convenio, pero contrario a los crímenes de guerra que vamos a ver en un ratito, y genocidio, no tenemos un tratado internacional. Sí están
incluidos en los tratados de los tribunales internacionales, que es diferente, que no es un tratado internacional sobre el cual que se podría aplicar a cada estado que lo ratifica. Pero la definición que ya está reconocida en estos tratados de tribunales internacionales y en la costumbre es eso, es un acto, otra vez, es un poco los mismos actos, asesinato, violación, tortura, desaparición forzada, etc. Todos los actos criminales, pero puede ser muchas cosas, pero eso que diferencia un crimen de lesa humanidad de otros actos es que cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Así que una matanza, un asesinato que se cometa dentro de un ataque más general contra una población civil podría calificar como crimen de lesa humanidad. Esa categoría de crimen es interesante porque como la definición de genocidio es tan estrecha, muchas de las acusaciones en el pasado en contexto de masacres o de violaciones muy graves y muy amplias de derechos humanos han caído dentro de esa definición, que interesantemente no está prevista otra vez en un tratado, así que la definición ahora está bien clara en los, por ejemplo, en el Estatuto de Roma, que es el estatuto de del Tribunal Penal Internacional, pero también fue muy desarrollada como parte de la costumbre, que como lo sabéis no está escrita, ¿no? La costumbre es nube, así que no es muy claro lo que es. Entonces que los tribunales han aclarado la definición a partir de la costumbre internacional y un poco permitiéndoles un poco definir por sí mismo lo que era un crimen de lesa humanidad. Así que es una categoría muy importante del derecho internacional. Finalmente, el tercero crimen internacional reconocido, el crimen de guerra, eso se conoce bastante bien, violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados. Lo subrayo porque cada vez he subrayado un poco de cosas. Genocidio, lo que lo diferencia es la intención de destruir un grupo protegido. Crimen de lesa humanidad, un crimen parte de un ataque generalizado a una población civil. Y crimen de guerra, hay que acontecer dentro de un conflicto armado. Conflicto armado que puede ser internacional, entre Estados, o un conflicto interno. Ya estudian acá, o están estudiando derecho internacional humanitario, ¿verdad? Entonces, ya sabrán entonces que conflictos internacionales, los cuatro convenios de Ginebra tratan exclusivamente, aparte de un artículo, que es el artículo común 3 a los convenios de Ginebra, se tratan únicamente de los conflictos armados internacionales. Después hay dos protocolos adicionales de 1977, uno que trata de conflictos armados internacionales, el primero, y el segundo, que solo tiene 17, creo, artículos, más o menos, que se interesa a los conflictos armados internos. Lo que quiero decir por eso, y vamos a volver un poco sobre el tema más tarde, pero es que en el derecho internacional hay muchas reglas que tratan de los conflictos armados internacionales, y muy pocas, en total 18 artículos, más o menos, que tratan de los conflictos internos, o de las guerras civiles, si queréis. Entonces, otra vez, el rol de la costumbre internacional ha sido gigante, porque no había reglas que preveían, por ejemplo, que podía acontecer crímenes de guerras en guerras civiles. Hoy día nos parece un poco increíble, ¿no? Pero en 1995, cuando el Tribunal Penal por la Antigua Yugoslavia emitió su fallo en la cosa Tadic, no importa tanto las cositas así, pero decidió ese tribunal que sí se podían cometer crímenes de guerras en conflictos internos. Y era, otra vez, revolucionario, porque hasta este punto no estaba claro. Es claro por los conflictos internacionales, que los convenios de Ginebra sí revistan una infracciones generales, bueno, no importa, que dice que se puede cometer crímenes de guerra en conflictos internacionales. Pero en conflictos internos no había nada. Entonces la costumbre ya fue desarrollada por los tribunales y es a partir de esto que se desarrolló el resto del derecho internacional. Conflictos internacionales, entonces, crímenes de guerra. A ver, he puesto al final ahí en la pantalla diferencia entre un crimen internacional y un crimen transnacional y lo pongo solo para que lo
que lo queden bien claro en la cabeza. Un crimen internacional es lo que acabamos de ver. Son tres. Son, ¿ahora qué son? Genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra. Hay también agresión, que es el uso ilegal de la fuerza entre estados, que todavía la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción, la va a tener en algunos años. Es un crimen un poco complicado porque es ligado a violaciones por el Estado de reglas del derecho internacional público. No entro en eso, es una cosa muy complicada, vamos a ver cómo se pasa en el futuro. Los otros son más ligados a los derechos humanos, violaciones graves de los derechos humanos. Crímenes transnacionales son crímenes previstos por tratados que incluyen aspectos transnacionales, o sea, interestados, pero que no son verdaderamente crimen contra los valores de la humanidad. Piensan en todo lo que está relacionado con las drogas. El terrorismo, que es un poco raro, pero es así, podemos hablar de eso más tarde, pero el terrorismo es un crimen transnacional más que internacional. Está un poco debatido, pero es eso. Trata de personas, bueno, hay muchos. Pero cuando hablamos de justicia universal, vamos a ver que se habla o de crimen internacional, que nos interesa bastante hoy, o de crimen transnacionales, y en este caso solo es lo que se encuentra en los tratados ratificados por un Estado. Para mí lo que me interesa hoy son más los crímenes internacionales, que son los crímenes más graves que conoce el derecho internacional. ¿Está bien? Entonces seguimos. Muy rápidamente conocéis un poco el desarrollo de la justicia internacional, que hubo los tribunales ad hoc, como se llaman, por el Ruanda, la antigua Yugoslavia, que desarrollaban mucho el derecho internacional acerca de los crímenes, acerca de muchas cosas. Hubo tribunales mixtos. ¿Saben lo que es un tribunal mixto? ¿Sí? Que se aplica ley nacional pero interpretada con derecho internacional. Bueno, ese es el del Líbano, pero también hay personal, jueces nacionales o fiscales nacionales tratados con personal internacional. Exactamente. Entonces es una mezcla de personal internacional, fiscal internacional, fiscal nacional, y también, entonces, y todo el tribunal está como... Los tribunales internacionales no incluyen personas del Estado donde los crímenes fueron cometidos. Era una idea de imparcialidad, de sacar la justicia del contexto un poco complicado del sitio donde los crímenes fueron cometidos. Mixtos es una mezcla entre los dos, entonces aplican usualmente un derecho que está un poco una mezcla entre el derecho nacional, como lo del Líbano, que es un tribunal que solo se interesa a un crimen de terrorismo, y está definido según el derecho líbano, porque claro, como se sabe, a lo mejor aquí el terrorismo no está definido en derecho internacional. Bueno, entonces hubo los de Sierra Leona, de Camboya, muchos años después de los crímenes de que hemos hablado, de los Khmer Rouge, Líbano, etc. Entonces eso es un poco el desarrollo, y después llegamos, y yo voy a hablar un poquito más de esto, la Corte Penal Internacional, o el Tribunal Penal Internacional, creado por el Estatuto de Roma en 1998, fue efectiva la Corte a partir de 2002. Ahora tenemos 123 estados parte del Estatuto de Roma, pero faltan algunos estados muy importantes. ¿Cuáles? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Quién más no está? Israel. China. ¿No? China. Rusia. India. India. ¿Ves? Entonces, es muy importante una ratificación de 123 estados. Toda Europa, más o menos, América Latina, Canadá, África, súper presente, y tenemos ahora, a lo mejor no vamos a hablar mucho de esto, pero una tensión muy importante entre África y la Corte, porque todas las situaciones sobre las cuales investiga están en África. Bueno, entramos sobre eso. Pero entonces faltan alguna persona muy importante, o persona o estados. Jurisdicción sobre crímenes cometidos, entonces eso es una jurisdicción limitada sobre territorios de estados partes. Si España es parte, si hay un crimen de lesa humanidad que está cometido aquí, la Corte tiene jurisdicción automática. Vamos a ver un poco más tarde lo que otras limitaciones. Entonces, o el territorio de un estado parte, o por un nacional de un estado parte. Así que si un español, un canadiense, va a un territorio, por ejemplo, a Israel o a Estados Unidos, que no está parte, pues la Corte tiene jurisdicción sobre el nacional que viaja en cualquier parte del mundo. La otra manera de tener jurisdicción por la Corte es si el Estado mismo
que no está parte de la Corte, le da jurisdicción de manera temporaria. Eso se ha acontecido algunas veces. O finalmente, más importante, una remisión, o remito, no sé cómo se dice, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo una resolución del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, puede decidir que hay una amenaza en un cierto contexto internacional, una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, y que la justicia sería una medida adecuada para mantener o restablecer la paz internacional. Y de este modo, pedir a la Corte que abra una investigación. Y esto lo puede hacer aunque el crimen fue cometido fuera de un territorio de un Estado parte o por un nacional que no está de un Estado parte. Así que sale un poco de las condiciones clásicas. Lo ha hecho dos veces el Consejo por crímenes cometidos en Estados que no son parte de la Corte. ¿Sabéis cuáles? Vamos, estudiantes, ¿no? Un país que está al norte de África, que todavía está muy, muy complicado, el general ahí, un poco loco, murió. ¿Libia? ¡Libia! Vale, 10 puntos para ti. Bueno, el otro, uno de los países más grandes de África, el jefe está bajo un orden de arresto. Jan Javid. Sudán, entonces por el Darfur. Entonces, el Consejo decidió por esos países que no son partes del estatuto que la justicia sería una medida adecuada para restablecer la paz y la seguridad. No es el tema de mi presentación, pero eso es muy, muy controvertido y muy interesante. Pero bueno, la Corte, última cosa que saber antes de entrar en el rol de los estados, es que está baseada sobre la complementariedad, que es una palabra que no existe, pero bueno, que existe, pero en francés tampoco existe, o sea, se lo han creado. La complementariedad, ¿qué es? Que es que la Corte, aunque tenga jurisdicción, como lo hemos visto, sobre territorios de Estados partes, etc., no va a ejercer su jurisdicción si un Estado que tenga jurisdicción, cualquier que sea, que puede ser el territorio donde los crímenes fueron cometidos, lo que sea, un Estado, investiga y enjuicia al crimen concernado. Entonces, si un Estado hace su trabajo, un Estado que tiene jurisdicción, investiga y lleva a sus cortes un tema, la Corte no va a actuar. Es una Corte de último recurso. Y eso es muy importante porque el tema principal de nuestra charla hoy es el rol de los Estados. Así que veo aquí un rol de los Estados que, y eso es un poco clásico casi en mi tema de estudios, pero el futuro de la justicia universal depende de la capacidad de los Estados a luchar contra la impunidad. Así que el tema de la justicia universal no solo es un tema así periférico del tema, sino un tema central, porque todo está bajo o sobre las espaldas de los Estados. La Corte no tiene muchos recursos y tiene una jurisdicción limitada. Y está basada en La Haya, muy, muy lejos, y está, etcétera, y tiene, bueno. Entonces, la Corte es una cosa, es muy bueno, pero tenemos 193 estados en el mundo que sí tienen jurisdicción y voluntad política, pueden cambiar las cosas y cerrar lo que hemos llamado el espacio de impunidad para los crímenes internacionales. Entramos un poco en la teoría, pero rápido, le juro. Los estados tienen jurisdicción según el derecho internacional, bajo los principios acá, que si estudiáis un poco el derecho internacional público se sabrá. Bueno, claro que los estados tienen jurisdicción territorial, o sea que si el crimen está cometido en el territorio de un estado, tiene jurisdicción para juzgar o investigar. Eso es lo menos complicado. Otro es que si llamamos la personalidad activa, es que el derecho internacional autoriza a los estados a tener jurisdicción cuando el crimen fue cometido por uno de sus nacionales. El autor del crimen es español, pues también sí, depende de lo que sea. Entonces, el Estado español, por ejemplo, tiene jurisdicción según el derecho internacional si un español se va en otro país a cometer un crimen internacional. Al contrario, personalidad pasiva quiere decir que el Estado español o lo que sea tiene jurisdicción si las víctimas son nacionales del Estado. Entonces son los principios más o menos reconocidos por el derecho internacional.
Esas son las reglas del derecho internacional y después los estados tienen que incluir esta jurisdicción en sus códigos penales. Entonces eso vamos a ver que es un poco más complicado. La última o el último principio de jurisdicción es la competencia universal. Así que cuando hablamos de justicia universal, la verdad, estamos hablando de un principio de derecho internacional muy técnico al final, que es la jurisdicción universal, que es un principio que es un principio de derecho internacional. Bueno, explicar un poco más tarde lo que es la jurisdicción universal. Una última cosa que quiero decir es que hemos hablado del rol de los estados y eso pasa de manera vertical entre la Corte Penal y los estados, pero también hay que saber que hay una complementariedad horizontal, que no está, parece un poco técnico lo que digo, pero no lo es. Cuando habla del rol de los estados y además del rol de los estados cuando se habla de crímenes cometidos fuera del territorio, pues se habla de potencialmente conflictos de jurisdicción entre los estados. Lo que digo, por ejemplo, un autor de un crimen llega en España o vive en España, para estar menos controvertido, vive en España hasta aquí, pero ha cometido crímenes en Ruanda. ¿Quién tiene jurisdicción? Repito, un autor de un crimen ruandés que ha cometido crímenes en Ruanda viene a vivir en España. ¿Quién tiene jurisdicción? Ruanda, ¿verdad? Porque los crímenes fueron cometidos ahí, que vive el autor. Pero también España, sobre jurisdicción universal. Entonces lo que se ve, potenciales conflictos de jurisdicción, de soberanía, etcétera, entre estados. Entonces vamos a ver que el sistema de cooperación entre estados está al centro de todo el tema del rol de los estados en la lucha contra la impunidad. Jurisdicción universal, obligaciones light o ligeras, y eso es muy importante cuando queréis entender el debate aquí en España. Hay obligaciones que se llaman audere, adjudicare, con mi latino perfecto, que quiere decir obligaciones de extraditar o juzgar en algunos tratados. Entonces, esas obligaciones son muy fuertes. Es una obligación de ejercer su jurisdicción cuando una persona llega al territorio de un estado, España, y que ha cometido un crimen tal que vamos a ver ahora. Una obligación muy fuerte que vista en estos tratados, que voy a decirles ahora, de extraditar a un país donde esta persona va a estar juzgada, no solo de expulsarla, sino de extraditarla, o de juzgar aquí, Hay la Corte Internacional de Justicia que ha decidido un caso muy famoso en 2012, que la obligación de juzgar es la obligación principal. Y eso es muy importante en el debate en España. La obligación de juzgar es la obligación principal, pero el Estado tiene una alternativa de extraditar. Pero no sé si no se puede extraditar, hay que juzgar en el territorio. Pero esa obligación muy fuerte solo se encuentra en pocos tratados que nos conciernan. El tratado en la prevención de la tortura y las infracciones graves que son, en otras palabras, crímenes de guerra, cometido y anotarlo si quieren, pero en un conflicto armado internacional, no en un conflicto armado interno. Así que las obligaciones del derecho humano, las obligaciones claras, específicas, escritas en tratado, son muy limitadas. Tortura, crímenes de guerra en conflictos internacionales. Pero lo que hemos visto es que hay mucho más cosas. Hay genocidio, hay crímenes de lesa humanidad que trata de violencia sexual, etcétera, de desaparición forzada. Bueno, también desaparición forzada es otra cosa. Entonces, no se encuentran obligaciones de ejercer jurisdicción universal o de extraditar o juzgar fuera de esos tratados. Ahora, tenemos el derecho consuetudinario y hay un debate gigante, podrían preguntar a su profesor José Lía, hay muchas cosas que está escrito sobre el tema. Pero la impresión general ahora es que el derecho, la costumbre internacional, voy a tentar de no pronunciar esa palabra, la escribo, pero decirla es horrible. La costumbre internacional, entonces, según la opinión mayoritaria, permite, no obliga, es diferente, los estados a juzgar o extraditar. Entonces, por la mayoría, la gran mayoría de los
crímenes internacionales, genocidio, crímenes de lesa humanidad y, crímenes de guerras cometidos en conflictos internos, no habría una obligación clara del derecho internacional de juzgar o extraditar o de ejercer la competencia de la jurisdicción universal. Entonces, hay un desequilibrio importante entre la idea de que los estados tienen una responsabilidad muy grande en esta lucha contra la impunidad, como hemos visto, previsto por la Corte Penal, previsto por todos, y las verdaderas obligaciones del derecho internacional. Y en España, si van al debate que ha pasado, y le prometo que no solo se pasa aquí en España, pero sino en cada país, las autoridades políticas usan eso para justificar las reformas a las leyes. Dicen, no somos el sheriff mundial, no somos la policía mundial, no tenemos obligaciones a usar nuestras cortes para juzgar esos crímenes. Y técnicamente tienen un poco de razón, porque las obligaciones del derecho internacional son un poco problemáticas. Faltan tratados, faltan cosas. Pero después la respuesta es, bueno, sí, ¿por qué hacen una diferencia entre un crimen de tortura y un genocidio? No hace sentido. Entonces, hay una manera de explotar ese vacío en el derecho internacional para uso político o uso diplomático que verdaderamente puede causar problemas. Lo que vemos, eso es el juego de la pelota. Entonces, imaginen que el sistema de justicia penal internacional es que no deben dejar caer la pelota, que la pelota es el acusado, el autor de crimen, que está aquí con la cara de muy feliz. Y está ahí, el autor de un crimen está aquí en un territorio que llamamos el estado de detención. Por ejemplo, llega a Canadá, para no decir España, para no... Llega a Canadá el acusado, el autor de un crimen. Canadá no tiene obligaciones claras muchas veces en juzgarlo allá o extraditar, como lo acabo de mencionar. Entonces, lo que puede hacer es mandarlo al estado territorial donde los crímenes fueron cometidos, o puede mandarlo a los otros estados que hemos visto, el estado de nacionalidad, puede hacer eso. Pero muchas veces los otros estados no pueden o no quieren hacer nada con el acusado, con esta persona. Y tiene la CPI en el medio, que tiene una jurisdicción muy, muy estrecha. Entonces, muchas veces lo que vemos es una situación donde, aunque tengamos responsabilidades muy grandes de los estados, un juego de pelota que al final resulta muy positivo para los autores de crímenes, que quedan impunes. Porque el estado de detención o no tiene la ley o se basa sobre la falta de obligaciones internacionales, los otros estados tampoco quieren hacer nada, la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción muy, muy estrecha y muchas veces no puede hacer nada tampoco. Entonces es un problema que veamos, y la solución era que cada estado tenga una ley de jurisdicción universal que, aunque no tenga obligaciones muy claras sobre el derecho internacional, reconozca las responsabilidades de cada estado en esta lucha contra la impunidad, para permitir a cada estado que no deja caer la pelota, que cuando la pelota llega en su territorio, pues pueda hacer algo, pueda o extraditar o juzgar. Y eso era la promesa de la jurisdicción universal, era de asegurar que no haya ni un espacio en el mundo donde un genocida podía esconder. Y todavía esa promesa, y ahora vamos a entrar en eso, creo que me quedan 15 minutos. Y vamos a ver cómo eso cambió un poco, pero la promesa de la justicia universal es eso, es que a donde que se caiga la pelota, nadie la va a dejar, o sea que nunca se va a quedar impune. Pero bueno, vemos que en esta tensión diplomática hay otra pregunta. Entonces, lo que es la jurisdicción universal o la justicia universal es eso, es un poco pesado la definición, pero atribuye a cualquier estado la capacidad o la obligación, depende, de someter a sus propias leyes unos hechos respecto a los cuales carece de cualquier vínculo de conexión, sea territorial, que hemos visto, o nacional, y de atribuir a sus tribunales la capacidad de conocer de los mismos. La competencia universal o la jurisdicción universal, de manera negativa, es la que existe cuando no haya otra base de jurisdicción, que hemos visto junto, nacional, pasiva, nacional o territorial.
es como un principio de jurisdicción de par défaut, ¿cómo se diría? De, por defecto. Con de, por defecto, por. ¿No? Cuando no hay otra cosa, hay eso. Por la idea que hemos visto, y lo pongo abajo allí, la idea de que estos crímenes de los cuales hemos hablado son los crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto y que cada Estado tiene derecho o obligación a reprimirlos. Esa es la idea de la justicia universal, es que estos crímenes afectan a todos y entonces todos tienen un papel, una responsabilidad en juzgarlos. Inicialmente era para solo la piratería, por eso puse mi foto muy mona, ¿no? Pero bueno, ahora está más amplio. Entonces, esta jurisdicción sí se aplica a todos los crímenes. No está en una obligación clara, pero al menos sí existe y los estados pueden hacerlo. Empieza un poco con el caso Eichmann en Israel. Eichmann es interesante, no puedo entrar mucho en el caso, pero se escondió en Argentina y bueno, se quedó ahí como la mayoría de los crímenes de guerra que estaban en una playa, algo en América del Sur, y se quedaban tranquilos. Pero el servicio de seguridad, no sé, de Israel fue de manera ilegal a Argentina para kidnapping. Y entonces le llevaron a Israel para juzgarle y bueno, lo condenaron. Pero eso es la idea de, no sé, tal vez un poco pequeño, pero la justificación, es el primer caso que justifica la Convención Universal y dice: international law is in the absence of an international court. Ahora tenemos una, pero bueno, se queda la justificación. In need, so international law is in need, necesita the judicial and legislative organs of every country. Se necesita los órganos judiciales de cada país to give effect to its criminal interdictions and to bring criminals to trial. The jurisdiction to charge crimes under international law is universal. So la idea es eso. Se necesita, en derecho internacional se necesita el sistema judicial de cada país para enforzar sus prohibiciones. Si no, pues ¿a qué va? ¿A qué sirve, no? Entonces eso es la idea. Bueno, entramos en un poco la historia, pero rápido. Hubo legislaciones nacionales después del Segundo Conflicto Mundial que prevían un poco la jurisdicción universal, pero de manera un poco limitada. Pero de verdad, como el resto del derecho internacional penal, fueron los conflictos en la antigua Yugoslavia y Ruanda en el medio de los años 90 que estimularon los estados a ejercer la jurisdicción universal. Pinochet, que ya conocen acá, que era una pedida de extradición de España al Reino Unido, que verdaderamente marca el inicio o la confirmación de la existencia del principio de jurisdicción universal, no solo aquí en España o en Reino Unido, pero de manera general en el mundo. Entonces, bueno, no entraré demasiado en este caso, me imagino que lo sabéis un poco si no entramos más tarde, pero este caso marca un poco, o da un poco un ímpetu, se dice así, a otros estados de ejercer su competencia universal. Y desde este momento, más o menos, muchos países adoptan leyes de jurisdicción universal, leyes muy amplias. La primera en España, como la de Bélgica, permitía lo que llamaban la jurisdicción universal absoluta, o sea que se permitía investigar sobre personas que ni estaban presentes en el territorio o nunca habían venido acá en España. Eso se llamaba la jurisdicción universal absoluta. Hay debates en derecho, bueno, no importa. Y eso llevó en España como en Bélgica y otros países tensiones diplomáticas muy grandes que conocerán acá de España y que llevaron a modificaciones legislativas. En España hubo tres, una en 2009 y una reciente en 2014, que siempre ha querido dar menos amplitud a la jurisdicción universal. Podemos hablar de eso un poco más tarde, pero ahora en España, por los crímenes graves, y es interesante porque crean una distinción entre crímenes y los crímenes por lo cual la jurisdicción universal es la más estrecha que en España ahora, son los crímenes más graves, genocidio, crímenes de deshumanidad y crímenes de guerra. Y ahora se necesita que la víctima sea española, que eso no es jurisdicción universal, que es jurisdicción de la personalidad pasiva que hemos visto. Y o es un poco complicado, o que el autor sea residente. Y eso también es una limitación importante. En Bélgica un poco lo mismo.
Entonces, lo digo aquí así y hablaremos un poco más de esto, pero entonces empieza un poco al medio de los años 90 como la creación de los tribunales internacionales, la lucha contra la impunidad era a la moda, ¿ve? Todos querían estudiar eso, todos querían devenir abogados en los tribunales internacionales, era la revolución del derecho internacional, todavía lo es, pero bueno, soy única a pensarlo, pero... y entonces era súper activo, los estados súper contentos, motivados, leyes amplias, vamos a luchar contra la impunidad. Y de repente, la realpolitik de las relaciones internacionales ha hecho que de repente vemos una disminución de la amplitud de la jurisdicción universal en este momento. Vamos a ver que no digo que está muerta, no digo eso, un poco en España. Pero vamos a ver, todos los estudiantes que van a hacer algo que, para que cambien las cosas. Pero en el mundo no está muerta. Bueno, muerte o busca del equilibrio, es un poco donde vamos. Tengo 7 minutos más o menos, Consuelo. Sí, vale. ¿Quién sabe quién es aquí a la derecha o donde sea para vosotros a la izquierda? ¿Quién es? Sus iniciales son HH. Ah, quiz. ¿No quieren 10 puntos? Solo su colega tiene 10 puntos por el momento, ¿no? Y Senabri. Pero para alguien como yo que trabaja en este campo es un famoso personaje porque es el ex dictador de Chad, que es al lado del Sudán, que es un país grande de África, entre los años 70 y 80, y ha cometido crímenes horribles. Y está ahora, hoy día o ayer, fue juzgado por un tribunal en Senegal bajo el principio de jurisdicción universal. Es el primer caso fuera, no el primer caso, digamos el primer más famoso caso fuera de países occidentales. Y eso cambia muchas cosas, porque vamos a poder hablar de eso más tarde, pero la jurisdicción universal siempre fue vista un poco como una manera de colonización judicial por los países del norte contra los pobres dictadores del sur. Y lo digo un poco así porque la verdad era un poco diferente, pero era cierto que los países como Bélgica, que es un país tan grande del mundo, ¿no?, que iba con sus leyes y su poder a juzgar a jefes de Estado muy grandes y poderosos del sur. Entonces, esa percepción era muy problemática por el desarrollo del principio. Ahora lo que vemos, lo veremos un poco más fuera del occidente, en África, Senegal, por el primer caso africano sobre África. ¿El otro chico quién es? Chico. El otro señor. Es un poco difícil de ver, ¿eh? Ay, por eso no lo sabéis, ¿eh? Si no lo sabría. País pequeño de América Central. Ríos Montt, Guatemala. Ríos Montt era el presidente y bueno, jefe del ejército ahí durante la guerra civil, ha cometido, bueno, no lo sabemos porque está demasiado enfermo para que el juicio pueda seguir, pero supuestamente responsable de crímenes muy graves, crímenes de humanidad contra mucha gente, pero en principal la población maya, indígena de Guatemala. Y los tribunales guatemaltecos fueron contra ellos. Entonces lo que vemos, no sobre jurisdicción universal, pero derecho nacional. Entonces, lo que vemos ahora es que vemos, aunque haya leyes como en España donde se han puesto un poco el esfuerzo de estrechar las leyes, la verdad es que hay mucho más investigaciones y enjuiciamientos en todo el mundo que nunca hemos visto en el pasado. Entonces tenemos esa imagen de que está muerta la jurisdicción universal, la verdad que no lo es. La verdad es que en muchos países hay leyes de jurisdicción universal, y no solo en los países de Europa o de Norteamérica, sino en todo el mundo. Lo tienen en la República Democrática del Congo, en África del Sur, lo tienen en Argentina, que a lo mejor lo sabéis, tienen un caso abierto sobre el franquismo, pero entonces hay un sistema que de verdad, aunque tenemos un poco de retroceso en algunos países, sí existe. Y hay casos. Hay muchos casos, docenas de casos. Dificultades prácticas, y termino casi con eso, pues recursos. En Canadá hemos tenido 2 casos de justicia universal desde hace los años 2000, 2 casos acerca de Ruanda,
Uno de estos llegó a una condenación después de una apelación. Entonces fue a la corte de apelación, entonces se duró 4 años y costó en euros más o menos 3 millones. El programa de crímenes de guerra en Canadá tiene un presupuesto anual de 15 millones. Y eso incluye todas las medidas que están tomadas por las autoridades canadienses para que no entren criminales de guerra de fuera, dentro de olas de refugiados, otro tema interesante. Entonces, ¿cuántos enjuiciamientos la verdad puede hacer Canadá? Casi nada, casi nada, no puede hacer nada. Y eso es lo mismo para muchos países. Entonces cuesta mucho, y claro, por la opinión pública, porque gastar dinero público para tratar de un chico que ha cometido algo en el fondo del África que no les importa. Eso es la verdadera retórica pública. ¿Cómo justificar a la población de usar el dinero público para conflictos que no le interesan, que no le conciernen? La prueba, bueno, un conflicto en Ruanda, ¿dónde está la prueba? Está en Andalucía, ¿eh? A lo mejor tiene algunas víctimas ahí, pero la verdad la mayoría de la prueba está fuera, en un idioma que normalmente los jueces, oficiales, los investigadores no conocen, es muy complicado. Cooperación, bueno, hablamos de Ruanda. Ruanda puede cooperar con el fiscal español, por ejemplo, si abre un caso, pero solo si le conviene. Si no le gusta el caso que ha abierto un estado, piensa que va a cooperar para mandarle prueba, para darle acceso al territorio, etcétera, que no. Entonces, cuando acusa a un enemigo del gobierno que está actualmente en Ruanda, pues todo bien. Pero si acusa a alguien que está ligado a su partido, pues otra cosa. Entonces, tanto los fiscales como los abogados de la defensa tienen problemas de cooperación con el estado donde los crímenes fueron cometidos. Tensiones diplomáticas. Pues aquí, si tiene un profesor que ha trabajado bastante en el caso Tíbet, de China, ya sabrán que las tensiones diplomáticas son verdaderas. Entonces, un juez de detención acá que en España que abre un caso y que emite orden de arresto contra el presidente chino, no toma ni un segundo que toda la fuerza de los asuntos exteriores chinos diplomáticos, pues dice, mira, 20% de su deuda está con nosotros. Entonces, estos casos muy malos, deberían cerrarlos. Entonces, una imposición de la realpolitik a través de las consideraciones diplomáticas sobre un derecho que debería ser muy claro. Luchamos contra la impunidad. ¿Eh? Entonces en España aconteció, pero aconteció en muchos otros casos. La tendencia entonces es de adoptar una jurisdicción universal razonable, que yo llamo así entre comillas porque claro depende del punto de vista, pero los estados como España, y España más que otros, por razones también, han impuesto condiciones al ejercicio de jurisdicción universal para aplanar tensiones diplomáticas o problemas políticos. Entonces, muchas leyes, incluso en España, pero piden que haya una presencia en el territorio de la persona al hecho a un momento dado. Eso es diferente de España que pide que la persona sea residente, que eso es mucho más, claro, mucho más estricto, ¿no? Pero muchas leyes, como la de Canadá, dice el autor del crimen tiene que pasar por Canadá en un momento dado. Y en Canadá se justifica porque de todos modos no se puede abrir un caso penal en la ausencia de no tenemos la jurisdicción en absencia. Subsidiariedad, eso es diferente del otro lado, quiere decir, y eso en España también lo ha hecho de manera un poco complicada, es decir, vamos a ejercer la jurisdicción universal, pero solo si el estado donde fueron cometidos los crímenes no quiere hacerlo, o no pueda. Pero eso es complicado, en España también es un problema de la reforma, que impone al estado de detención, como España, quien tiene un genocida acá, por ejemplo, de juzgar de una manera la capacidad del Estado territorial o la voluntad del Estado territorial en hacer su trabajo. Entonces, hablando de bajar un poco la tensión política, pues aquí te pones en una situación casi peor, que el Estado español debería, el juez español debería decir,
Ruanda quiere ese acusado, pero la verdad es que sus tribunales son malos y que no puede hacerlo. Pero imagínate la tensión política que eso puede. Entonces, en querer hacer algo para, todo siempre esta palabra, para, no sé, disminuir las tensiones diplomáticas, al contrario, puede llegar a una situación casi peor. El respeto de las inmunidades, no voy a hablar de eso, pero quiere decir que si un jefe de Estado en ejercicio llega a un Estado, está protegido por inmunidades. Eso fue un problema acerca de algunos jefes de Estado africanos, pero no hablo de esto. Y finalmente, eso es importante, muchos Estados adoptan un control político de la decisión de perseguir, de abrir un caso. Y en España, eso aconteció en la reforma de 2014, que cierra efectivamente la capacidad de los, ¿cómo se dice?, los quejantes civiles, ¿no?, ¿cómo se dice?, que normalmente pueden abrir una investigación pidiendo, no pueden investigar, y ahí se cierra y pida la autorización del, aquí no sé quién es exactamente, pero puede ser del Ministerio Público, del Fiscal o quien sea. Entonces, eso es otra vez una manera de controlar cuál caso pueden seguir. Si conciernas China, a lo mejor no. Si concierne a Guatemala, ¡ah!, no tenemos tanto miedo de Guatemala como lo tenemos de Estados Unidos o de Israel o de otros países. Entonces, es un poco problemático también. Finalmente, y es el último, le juro, es un poco la conclusión, y justicia, lo he subrayado, justicia universal, pues el dilema es un poco el juego de la pelota del cual hemos hablado antes. O sea, los principios están ahí, es claro que los Estados tienen un papel muy más que importante, crucial o fundamental en la lucha contra la impunidad, pero tenemos un vacío jurídico en el derecho internacional usado por los políticos para justificar su inacción o sus reformas legislativas. Y entonces un sistema que está baseado sobre los Estados, que está un poco frágil, que tiene todas esas responsabilidades, pero con problemas de obligaciones claras en el derecho. Pero, eso te lo digo ahí, no hay forma de retroceder al tiempo de la impunidad. O sea, es terminado ese tiempo donde los criminales de guerra reconocidos, los jefes de Estado, jefes de ejército, se iban a una playa de Brasil para callarse todo el resto de su vida. Porque en Brasil, como Argentina, como Canadá, que no se toma cachaza a la playa en Canadá, pero se puede hacer esquí, es muy bonito. Y hay algunos que le gustan el esquí, entonces viene de Ruanda, de Perú. No hay tiempo. Las víctimas que reconocen a criminales de guerra denuncian. Así que hay una presión política, además de un sistema internacional que ha desarrollado, aunque tengamos algunos desafíos, que no vamos a volver a ese tiempo, antes de los medios de los años 90, donde no había nada, ni un sistema jurídico, ni una voluntad, ni una retórica estatal de lucha contra la impunidad. Entonces estamos en un sitio donde hay un poco ese debate, política y dinero contra justicia, que veamos aquí en España, que hemos visto en todos los países, y la realpolitik de las relaciones universales, internacionales, que sí hay todas esas reglas de protección de los derechos humanos, de justicia internacional, pero la realidad de estas tensiones diplomáticas solamente basada en los intereses de los Estados, sino de los derechos de las personas. Y aquí termino. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Preguntas? Ahora un turno por si. Vale, si tenéis preguntas, estoy aquí. Sí. Antes de nada, muchísimas gracias por tu exposición, y yo sé que soy un poco pesada con esto, pero es el tema de mi doctorado, la relación entre penal internacional y terrorismo. A día de hoy, terrorismo no es competencia de la Corte Penal Internacional, pero sí pueden llegar casos, porque hay actos terroristas, está claro que no todos, que son crímenes contra la humanidad, muy claro. ¿Tú crees que llevar esos casos a la Corte, aunque sea un poco trampa, porque obviamente se propuso como introducirlo en el Estatuto de Roma y los Estados no quieren, pero serviría para llegar igual a una definición que todavía estamos buscando? ¿De llevar casos a la Corte Penal? ¿De poder dibujar eso?
¿Sabe? Lo que yo que a mí me doy cuenta, y aquí en España es muy fuerte eso, es que la atención de los... voy a... no contesto directamente, pero vas a ver que tengo lógica en mi respuesta. Pero los estados tienen una atención tan grande al terrorismo, sin saber lo que es, sin haber definido, que están más abiertos a actuar criminalmente, o sea, con el derecho penal, lo que sea, acerca del terrorismo, que no se sabe lo que es, que acerca de crímenes graves de violación de derechos humanos. Así que lo que vemos en España es una, por ejemplo, y vas a ver que llego a tu punto, pero en España lo que vemos es una ley, la reforma de 2014, que está mucho más amplia acerca del terrorismo, que permita jurisdicción universal mucho más que acerca de esos crímenes, y que la consecuencia es que los jueces, los fiscales, bueno, quien sea que está involucrado, intenta de adecuar un crimen de deshumanidad, de tipificarlo como terrorismo. ¿Por qué? Por terrorismo sí se puede. Entonces, no sé si han visto que recientemente en los Estados Unidos han aprobado una extradición de un señor de El Salvador acerca de la guerra civil desde El Salvador, aquí en España. Pero es interesante, el señor era acusado del crimen de deshumanidad. Pero con la ley, con la reforma de 2014, España había perdido su jurisdicción. Entonces no podía pedir la extradición de este señor por crimen de deshumanidad, pero sí por terrorismo. Así que la jueza americana, el derecho americano, mira, sobre terrorismo es interesante, ha tipificado los crímenes de ese señor, que eran tipificados antes como crimen de deshumanidad, como actos de terrorismo. Y sí se permitió la extradición. Lo que digo es que esa relación entre el terrorismo y el crimen está súper interesante explotar. Ahora, no sé si llevar casos a la corte de terrorismo puede haber, porque eso es confidencial, o sea, no se sabrá. ¿Ves? En México han tratado de hacer eso, pero ¿qué cambia? Nada, porque la corte dice, no soy, no tengo jurisdicción. Pero si es un crimen contra la humanidad, así que tendría que... Bueno, eso sí, pero no sé si responde a tu preocupación. Porque tipificarlo de crimen de deshumanidad se pierde la atención sobre la idea de definir el terrorismo. Bueno, no sé si me sirve. Pero mi idea es si llevas uno diciendo que es un crimen contra la humanidad porque se cumplen los requisitos, porque es sistemático, porque ha causado, aunque tú sepas que es terrorismo, igual la jurisprudencia de la corte podría usarse después para definir. Sí, se puede. Aunque bueno, ahora también hay un proyecto nuevo de crear una corte permanente solo de terrorismo. Ah, bueno, sí, pero eso no sé. A lo mejor sí, en la corte de terrorismo eso es otra cosa, sí, eso se podría hacer. Habrá que tener una definición, pero sí. Pero otra cosa es que el terrorismo también es crimen de guerra. O sea, sí. De hecho sí que hay, perdón, jurisprudencia, o sea, sí que sí. Hubo un caso de la ICTY en el que sí. El terror, sí. Creo que es la campaña de Sarajevo, se consideró crimen contra el... El problema es terrorismo fuera del conflicto armado, ajá, en tiempo de paz. Sí. Hola, buenas tardes. Soy colombiano, no sé si sabe, Colombia está negociando el actual gobierno, ¿no? Sí. Un tratado de paz con un grupo internacionalmente reconocido como terrorista que ha cometido todos estos crímenes, inclusive los tres, en un mismo FARC, acto. Sí, de las FARC, por supuesto. Llevan 3 años negociando y la idea es que han creado una justicia transicional, van a crear un tribunal ad hoc para juzgar a estos terroristas, narcoterroristas probados con crímenes internacionales, pero con tal de poder firmar este y adecuar este proceso de paz, van a crear esa justicia transicional y donde se marcan pautas de penas máximas de 5 años para los cabecillas, o sea, fuera de toda legislación internacional. Y es prácticamente un hecho, se va a firmar este año y sí o sí, por encima de todo, esto se va a firmar, el gobierno ya tiene el legislativo listo para firmarlo, están mirando si lo legitiman a través de un plebiscito o de una constituyente, inclusive si hace falta se cambiaría la constitución. Conclusión, se van a desmilitarizar, se van a desarmar, van a ser político. La pregunta es, una vez se hagan estos tribunales y estos juicios, que serán muy rápidos, serán orales y cumplirán las penas, inclusive ya se les sumará los 3 años que llevan en Cuba haciendo estas negociaciones, están en la playa, hay fotos en yate tomando whisky, ¿podría entrar la Corte Penal Internacional después a mirar estos crímenes? ¿O ya se toma como juzgado y intervino y cumplió el requisito y no entraría como último recurso a la Corte Penal Internacional? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Es una muy buena pregunta.
hay muchas cosas, ¿eh? Pero la Corte ya está investigando a Colombia desde hace muchos años. O sea, no es un caso, una investigación oficial que se llama examen preliminar, creo que se llama en español, que es como, we're watching you, estamos chequeando, chequeando. Y siempre la posición de la Corte, que es muy contestada, pero que bueno, que es que Colombia, recuerda que la Corte solo actúa en complementariedad al Estado. Entonces la idea es que solo podría ejercer su jurisdicción si el Estado colombiano no hace nada, no es capaz o con la voluntad de hacerlo. Y la posición del fiscal siempre ha sido que Colombia ya está haciendo cosas y es capaz y tiene la voluntad. Bueno, eso ya tiene opiniones diversas, pero sí que Colombia es un Estado democrático con un poder judicial muy, muy, muy bueno y con independencia. Entonces, tiene un caso complicado de la complementariedad entre la Corte y el Estado. Ahora, el proceso de justicia transicional, siempre eso acontece después de conflictos, o sea que hay que hacer un poco de compromisos entre una justicia ideal de juzgar a todos los que han cometido crímenes graves y la realidad de la reconciliación nacional y de pasar a otra cosa. Entonces, sin dejar toda la idea de la justicia, de poder hacer un compromiso que sí reconozca un poco lo que ha pasado, y en este proceso van a tener que, que los acusados van a tener que decir lo que han hecho, etcétera, y todo un proceso de verdad con penas menor. Bueno, entonces es un compromiso. La cuestión que me pregunta sobre la Corte, el derecho penal internacional no hay respuesta. No es claro que después de un proceso así transicional, diferente, que no se podría juzgar a la Corte. Pero en la realidad no se juzgará. Porque claro, toda la voluntad del Estado colombiano con los grupos armados de tener ese proceso de justicia transicional es visto un poco como un esfuerzo gigante después de 30 y pico más que eso de conflicto armado, y me sorprendería mucho que la Corte intervendrá. La último punto, perdona que conteste con mucho tiempo, pero estos casos se tratarán de personas más bajas en la jerarquía. Pueden ser paramilitares o miembros de las FARC o aún no sé si incluyen miembros del Estado, pero normalmente se incluirán personas, sabe, que han hecho cosas, pero de más bajo nivel. La Corte solo se interesa a los más altos responsables, jefe de Estado, jefe de ejército o sabe, con grado bastante importante. La cuestión entonces será, ¿cómo el proceso de justicia transicional en Colombia trata de los más responsables? Y si no hay nada de serio con un proceso suficientemente convence y que convence a la comunidad internacional que sí hay una voluntad de actuar no solo contra los pescados pequeños que llaman los small fish, pero también como de los, entonces sí la Corte podría intervenir, y eso es la manera donde las ONGs ahí en la sociedad civil están un poco verificando lo que está pasando. Todo lo que está pasando, 5 años, tal persona, un soldado de bajo nivel, ya, pero los más altos, tanto del gobierno como los paramilitares como los grupos rebeldes, ¿cómo que se van a tratar de estos con crímenes graves? Y eso es a donde hay una puerta, ¿sabe?, que se podría entender. Muchas gracias por todo.